Apúrate que vamos a llegar tarde. ¿Qué son todas esas cosas? Siempre cuando paso por aquí me pregunto lo mismo. Son historias de personajes de aquí de la isla. Pero quiero saber, pues, por ejemplo, ese señor que está a caballo, ¿quién es? ¿Era de aquí? ¿Era bueno o era malo? Me tinca que era malo. Si te apuras, le podemos preguntar al profesor que nos cuente. ¿Y sabrá algo? Ojalá. Llegamos casi justo. Hola, profesor. ¿Qué les pasó que vienen casi corriendo? Este niñito que se me entretuvo mirando los dibujos del mural. Sí. Que todos los días paso por ahí y siempre veo tantos dibujos juntos. Y no sé lo que significa. ¿Usted sabe algo? Por ejemplo, ese señor que está a caballo. ¿Es de aquí? ¿Era malo o era bueno? A mí me tinca que era malo. Mira, si quieres saber qué significan cada uno de esos personajes y especialmente el caballo o el caballero que está montado en el caballo, te prometo algo. En la actividad que tenemos programada para hoy, en la fogata, te puedo contar los detalles junto con tus compañeros para que todos conozcan la historia. ¿Les parece? ¿En serio? ¿Por qué te voy a estar mintiendo? Esta noche en la fogata hablaremos de ese personaje. Este niñito. Hasta que consiguió lo que quería. Yo ahora quiero que tú vayas a la clase y me lleves buenas notas para la casa. Bueno, hemos tenido varias actividades hoy día, pero yo tengo un compromiso que hice con uno de sus compañeros hoy en la mañana. Le dije que le iba a contar la historia de un personaje de acá de Isla de Yaqui. ¿No es así, Matías? Vamos a cumplir entonces y entregaré lo que he conocido de esta historia. Que a Matías le llamó mucho la atención y quería saber quién era ese personaje que podemos distinguir en el mural que se encuentra en nuestro sector. Y la historia nos dice que este hombre, don Luis Abraham Pérez, que fue un famoso personaje de acá, que es real. O sea, ese personaje existió. Porque hay muchas leyendas, se dicen muchas cosas, pero en este caso estamos hablando de un personaje real. Él tenía su familia, es alguien que era uno más de este sector. Y tenía una labor muy importante, porque él en esa época, estamos hablando cuando no habían medios de transporte como los que hoy día ustedes conocen, ¿ya? La forma de comunicarse con la gente que ustedes tienen hoy es rápida e inmediata. Estamos hablando de esa época en la cual la única forma eran las cartas. Así se podían comunicar con sus familias, con la gente que estaba distante. Él era el cartero del lugar. Retiraba las cartas y las repartía en los distintos domicilios. Pero una de las curiosidades mayores de esta historia es que este hombre era un hombre ciego. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Por qué se ríen? ¿Qué pasó? ¿Por qué se ríen? Si para entregar las cartas te necesitaba ver.
Es que eso es lo curioso y lo interesante de esta historia. A pesar de que él era ciego, me van a creer ustedes que la gente de la época asegura que él jamás entregó una carta equivocado. ¿En serio? Eso era lo más sorprendente, que él sabía exactamente en la casa donde tenía que dejar, en los lugares donde tenía que llevar, a pesar de ser un hombre ciego. Y eso es lo que motivó, por ejemplo, al gran músico, cantautor chileno, don Raúl de Ramón, para relatar esto en ese hermoso tema, El cartero ciego de Santa Cruz. Bien, y ustedes saben que la canción recoge las niñerías y lo que los chicos hacían con don Abraham cuando él hacía su recorrido. Y se acuerdan que al ritmo del galope repetían la frase la la, pantruca salá, ojoy, ojoy, mañana me voy. ¿Ustedes conocen la canción o no? Sí. ¿Y se acuerdan del coro? Sí. ¿Cómo era? Yo creo que los niños nunca imaginaron que iba a quedar como parte de la historia sus niñerías. Y esa era la historia. Tal como les prometí, hoy día supimos quién era ese personaje que está en el mural y que tanto le llamaba la atención a Matías. ¿Y qué les parece que, para terminar, entonemos la canción que ha inmortalizado esta historia? ¿Les parece? Sí. La cantamos entonces. 1, 2 y 3. El cartero ciego de Santa Cruz va por los caminos con ojos y luz. Los niños le cantan al verlo pasar, esta tonadita siguiendo el compás. Cartero ciego de Santa Cruz, lleva las alforjas.